En el 79, 78-79 fue la. En el toro de cuatro caminos. Un duelo. No, pues tenía yo como 8, 9 años y todavía me acuerdo que estaba en la casa rezando porque el resultado fuera favorable para mi papá. Desgraciadamente tenía que haber un vencedor y usted fue el vencedor, pero yo creo que como son partes de todo deportista de la lucha libre, los retos los tiene que uno que agarrar por los, ¿cómo dicen?, por los cuernos. Y le tocó perder a mi papá, pero tengo el orgullo de que haya perdido con un señorón. No, pues muchas gracias, y para mí un gran orgullo que haya descendencia entre lo que fue tu papá como un gran luchador. Él, de hecho, él me quitó un campeonato nacional semicompleto una semana antes. Desgraciadamente por eso vino al reto, porque él me derrotó. Ah, sí. Me derrotó dos caídas al hilo, me derrotó. Sí. Entonces por ahí viene campeonato. El corajillo y viene el reto de máscaras contra máscaras. Sí, pero hablar de esos, de esas épocas, yo creo que no, ya mucha gente ya se nos fue de esa época, pero todavía hay gente que recuerda todos esos grandes eventos, cuando el toreo de cuatro caminos se ponía a reventar domingo tras domingo. Desde los 70s, 80s y parte de los 90s fueron unos éxitos grandes, semana tras semana. Si no mal recuerdo, esa lucha fue como parte de un duelo entre México contra Japón. También es que eran luchas en las cuales desde la primera hasta la última eran puras luchas. No, pues eran todos eran unos grandes luchadores ahí en el toreo, y el que se presentaba en el toreo era, pues yo creo que como ahorita, ¿no?, la Arena México es su el parteaguas de los que participamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En ese tiempo era el toreo de cuatro caminos. Exactamente. Pues están dando felicitaciones por este evento que estamos aquí, vamos para allá. Sí, claro, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, un placer.